Hola mi gente de YouTube, sean visitando un nuevo video para el canal. Como ya saben, los caballeros del zodiaco, alma de soldados, la saga de la parte 3. Esta vez nos vamos Cosmos, al castillo, obra el milagro, el castillo de Hades. Por favor, elige la batalla. Otra vez. No puedes perder. De eso estoy seguro. Vamos para allá, no vamos a perder nunca. Después de la... Muy bien. ¡Atena está muerta! Saga, Shura y Camus debían entregarle su cuerpo a Hades. Van al castillo de Hades. Ahí les espera el comandante de sus tropas, una misteriosa mujer llamada Pandora, y uno de los tres jueces del infierno, Radamantis. No habría esperado menos de los que fueran los mejores caballeros de oro. Consiguieron traer el cuerpo de Atena en las 12 horas de plazo. Pero ¿qué alternativa tenían? Si hubieran tardado demasiado, se habrían desvanecido con la luz del sol. Parece que fue motivación suficiente. Ahora muéstrenme el rostro de Atena. ¿Qué? ¿Dónde está el cadáver? Pandora, te tengo. Creo que ya conoces mi movimiento Excalibur. Al menor movimiento, te cortaré la cabeza. Si quieres conservar la cabeza, llévanos con Hades. ¿Y qué harán al encontrarlo? Lo mataremos, por supuesto. Ahora volvemos a tener el control. Ya veo. Impresionan, son verdaderos caballeros de Atena. Así que nos habían engañado con todo lo que hicieron hasta ahora. Pero, ¿qué no se olvidan de algo importante? ¡Mis últimas fuerzas se están agotando rápidamente! ¿Qué? ¿Qué hiciste? No les hice nada. Entiendan esto. Tan solo se expusieron a la luz de un nuevo amanecer. Las 12 horas que les dio Hades llegan a su fin. Así que eso es todo, ¿no? Díganme una cosa, Atena, ¿dónde se supone que está su cadáver? Aunque sea una diosa, su cuerpo es como el de cualquier humano. Y cuando los humanos mueren, van al mundo de los muertos, ¿cierto? ¿Pretende enfrentarse en persona con Hades y acabar con él? Nuevas órdenes. Abandonen el castillo de Hades en la tierra. Vuelvan al mundo de los muertos. A todos los espectros, vayan a defender a Hades. ¡Inmediatamente! Saga, Atena, no se saldrá con la suya. ¿Este es el castillo de Hades? Seguí el cosmos de los Caballeros de Oro hasta este lugar. ¿Dónde estarán? ¿Tú eres...? Camus, mi maestro. ¡Shura! ¡Saga! ¡No pudimos hacer nada por ustedes como caballeros de oro, como compañeros suyos! Eso sí, por lo menos... Entiendo. Por lo menos nosotros lo sucederemos en espíritu.
no olvidaremos jamás. Los Caballeros de Oro lucharon por la justicia, incluso después de morir. ¡Hey! ¿Quién eres? Caballeros de Atena, claro está. Llegó su turno de sufrir. ¡Espectros! Entonces dejen que les ahorre algo de dolor. El Señor de las Tinieblas puso un campo de fuerza en los límites del castillo. Todo enemigo que venga a este lugar y establezca contacto con el campo de fuerza perderá prácticamente casi toda su fuerza. Los Caballeros de Oro son los más poderosos, ¿verdad? Pues tres de esos caballeros, Aioria, Milo y Mu, no lograron derrotarme. Acabo de enviarlos a los tres al inframundo por un agujero. ¿Qué? Váyanse sin armar escándalo. Visitemos el mundo de Hades y entreguémosle la cabeza de Atena. ¡Alto! ¡No escaparán! No los persigas muy lejos, ella. Ok, nosotros también vamos. ¡Alto! ¿Acaso pretenden morir? Tú eres ese Cosmos, viejo maestro, loco de Libra. Salvo para aquellos que le juraron obediencia a Hades. Lanzarse por ese agujero equivale a suicidarse. Nadie regresa con vida. Pero, entonces ella... Vamos a tener que darlo por muerto. Como sea, sella si logras despertar el octavo sentido. Mientras desciendes por el abismo, es posible que puedas llegar con vida al mundo de Hades. El octavo sentido. ¿Así que Atena y Shaka tienen este octavo sentido? ¿Por eso pudieron ir al infierno sin morir? Hades es tan precavido que no abandonará el reino de los muertos hasta tener el mundo dominado. Por eso, la única forma de derrotarlo es que Atena fuera ahí. Shaka y Atena, ellos siguen luchando. Si no llegas vivo al mundo de Hades, no tendrás posibilidad de enfrentarte a él. En otras palabras, debes despertar el octavo sentido en tu ser. ¿Podrás hacerlo? Hijo maestro, temo que eso es imposible. Pero ya no podemos echarnos para atrás. Shion nos confió la tarea de entregarle la armadura a Atena. Es una tarea en la que no podemos fallar. ¡Podemos! Seguro que Seiya lo logró y está vivo en el mundo de los muertos. Sí, yo creo que lo hará. ¡Adelante! ¡Eleven su cosmos al límite! ¡Logren el milagro! ¡Nos vemos allá vivos! ¡Despierta! ¡El octavo sentido! Muy bien. El mundo de Hades. El infierno controlado por Hades. Seiya despierta el octavo sentido y se reúne con Shion. Juntos corren en busca de Atena. Entonces aparece Radamantis. Kanon, me alegra mucho. Es una suerte tenerte como aliado. ¿Aliado suyo? ¿Cuándo dije yo que sea su aliado? Es cierto que le juré fidelidad a Atena, pero no me he aliado con ustedes. Con esa sensiblería suya, solo sería un estorbo. Andrómeda, ¿qué fue eso? Esa forma de luchar. No puedes temer herir a tus enemigos o matarlos. ¿Cuántos inocentes crees que acabarán matando si los dejas vivir? ¿Qué? ¿Kanon?
Pero sí es pecado herir a los demás, incluso si son malvados o enemigos nuestros. Aceptaré el castigo que merezca después de destruir todo el mal. Hasta entonces, lucharé. ¡Vamos! ¡Salgan de aquí! De acuerdo, te adelantaremos. Antes tenía incluso a Poseidón metido en el bolsillo. No puedes pretender darle consejos a un caballero. Tus palabras son ciertas, pero ahora soy uno de los caballeros de Atena. Vamos a ver en nuestra toque de 20%. 20 veces ganas de ser la torre que está en el despertar del séptimo sentido. Ya. ¡Lucharé por Atena y por la justicia! ¡Silencio! ¡Especie de ratón dorado! ¡A luchar! ¡Danos de qué! ¡El que engañó a los dioses! ¡Veamos tu poder! ¡Imbécil! ¡Por supuesto! ¡Estrella feroz Weaver! ¡Uno de los tres jueces del infierno! ¡Sí, supongo que serás un adversario digno! ¡Se acabó! ¡Toma eso! ¡Castigo! ¿Qué ocurre, Canon? Creí que ibas a enseñarme el poder de un caballero. Por ahora solo te estaba poniendo prueba. Ahora conocerás el poder de mi cosmos. El campo de fuerza real se desvaneció. No seguiré los pasos de Milo, Ioria y los demás. Podré desatar mi poder. ¿Crees que el campo de fuerza me ayudó a ganar? De lo contrario, nunca habrían sido derrotados. Y menos por alguien como tú. Te mostraré el poder de un caballero de oro. Es imposible salir del Valle de las Tinieblas. Si no te fulmino, te sumirás en el abismo. Lo mismo digo, Radamantis. Mira, las estrellas se rompen en pedazos. ¡Ganador! Combatiré como caballero. No te des esos aires. Okay. Perdón porque está medio... ¡Lucharé por Atena y por silencio! ¡A luchar! ¡Canon de Géminis, el que engañó a los dioses! ¡Veamos! ¡Por supuesto! ¡Estrella feroz Weaver! ¡Uno de los tres jueces del infierno! ¡Sí, supongo que será un adversario digno! ¡El campo de fuerza de Hades se desvaneció! No seguiré los pasos de Milo, Ioria y los demás. ¡Podré desatar mi poder! ¿Crees que el campo de fuerza me ayudó a ganar? De lo contrario, nunca habrían sido derrotados. Y menos por alguien como tú. ¡Te mostraré el poder de un caballero de oro! Es imposible salir del Valle de la Tierra. Si no te fulmino, te sumirás en el abismo. Lo mismo digo, Radamantis. ¡Mira! ¡Las estrellas se rompen en pedazos! ¡A ver! ¿Cómo manejas el puño ilusorio? ¡Vuelta a Hades! ¡Soy yo quien te mostrará el camino al infierno! ¡No subestimes a los espectros, Canon! ¡Ahora es cuando te muestro mi verdadero poder! ¡No eres rival para mí! ¡Piérdete entre las dimensiones!
ganador. Combatiré como caballero. No te des esos aires. Ahora sí lo hemos logrado. Veamos qué nos tiene que decir Orfeo. Seiya y Shion se abren paso por el mundo de Hades en busca de Atena. Encuentran al caballero Orfeo de Lira, que vaga por el infierno buscando a Eurídice, su amor perdido. Pandora engañó a Orfeo para que sirva a Hades. En cuanto descubre que Atena corre peligro, jura ayudar a Seiya y a los demás. Una vez cada 13 días, Orfeo de Lira tiene la oportunidad de tocar la lira para Hades. Orfeo toca enjudezca en lo más profundo del mundo de Hades. Ahí se encuentran Hades, Pandora y los tres jueces del infierno. Con aire despreocupado, toca los primeros acordes de la serenata mortal. A medida que la música adormece a su audiencia, Orfeo se prepara para matar a Hades, sin embargo... ¡No! ¿Por qué no estás dormido? La serenata mortal. Lo siento, pero mi oído no es tan refinado como para apreciar tu música. Ya sabía que no habías dejado de ser un caballero. Y que algún día nos traicionarías. Remata con un Big Bang. Escucha la música de mi lira. Ni 100 caballeros de plata podrían vencerme. ¡A luchar! No puedo fallar, tengo que matar a Hades. Atacaré antes de que los efectos desaparezcan. Hazte a un lado, Radamantis. Tendrás que moverte a la fuerza. Y dudo que tu débil armazón pueda conmigo. Dicen que aunque seas un caballero de plata, tu fuerza supera a la de un caballero de oro. Supongo que este no es todo tu poder. Tienes una fuerza terrible. Lo siento, Eurídice. Las perspectivas son sombrías, pero mientras viva, nunca dejaré de buscarte. ¡Imperdonable! ¡Estás en deuda con Hades y le das la espalda! ¡Tú eres el más ruin entre los ruines! Hades fue piadoso conmigo, pero la vida... de Atena. No tengo esa espalda. Debo destruirla. Por ella y por la paz. Destruiré a Hades. En nombre de Atena. Rata inmunda. ¿Deseas acabar con Hades? ¡Ese poder! ¡Ya me harté de tus impulsos movimientos! Este golpe acabará. ¡No hay escapatoria! ¡Acorde final! ¡Quítate de mi vista! ¡Es hora de enfrentar! ¡Ganador! Mira que resistir mi canción. No puede ser. ¡Estoy desafinando! Muy bien, veamos. Ojalá me den... ¡Mírate, cobarde! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Acabaré contigo, Orfeo! ¡Radamantis! ¡Enfréntate a mí! Este lugar no es para ti. ¡Mantendré ocupada a esta bestia! ¡Orfeo, destruya a Hades mientras puedas!
Ok, tengo una segunda oportunidad. El 30%. Veamos si es que... ¡No gobernarás aquí, Hades! ¡Estúpido caballero de bronce! ¡Te aplastaré! ¡A luchar! ¡Quítate, niño! ¡No puedo perder el tiempo con gente como tú! Piénsalo bien. No me moveré hasta que Orfeo haya destruido a Hades. No tendremos otra oportunidad así. ¡Muévete, mocoso irritante! ¡No fuerces tus dientes, caballero de bronce! ¡Idiota! ¿Crees que puedes invadir Judesca, sembrar un caos y salir de aquí con vida? ¡Soy un caballero! ¡Estoy dispuesto a dar mi vida por Atena! ¡Radamantis! ¡Te acabaré con todo el cosmos de mi cuerpo! ¿Qué pasa? ¿No sabes cuándo debes rendirte? ¿No lo derrotó un caballero de plata? Menos eso es lo que dios. ¿Será el mismo? Nunca conseguirá llegar a Orfeo. ¡Pegaso! ¡Puño rodante! ¡No acabó! ¡Ganador! No dejaré que gobiernes este mundo. Ese era el poder de mi cosmos. Listo. ¿Qué? ¿Es Hades? ¿Con el rostro de Andrómeda? No, me debe engañar. Debo aprovechar mi oportunidad. La última de mis melodías. ¡Acorde final! ¿Qué? ¿Se esfumó? ¡Orfeo! ¡Radamantis está detrás de ti! Oh, ¡quietos! ¿Quieren que Orfeo acabe atravesado? Haz que Minos, Ayacos y Pandora vuelvan a la normalidad. ¡Acorde final! ¿Qué? ¡Seiya! ¡Olvídame! ¡Mata a Radamantis! ¡Orfeo! ¡A mí ya no me puedes salvar! ¡Auda! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo osas? ¡Seiya! ¡Seiya! ¡Deprisa! ¡Hazlo! Perdona que te haga esto, Orfeo. ¡Meteoro de Pegaso! ¡Oh! ¡Orfeo! ¡Aguanta, Orfeo! Protege a Atena. Salva a Atena. ¿Muerto? Ya no tendrá que volver a usar su música para combatir nunca más. Ahora interpretará bellas canciones de amor convertido en estrella. Si en el cielo de verano prestamos atención a su constelación, escucharemos su melodía. ¿Radamantis? ¿Piensas que sus ataques de pacotilla podrán afectarme? Ahora. Este idiota ha malgastado su vida. ¡Ahora te toca a ti! Detente, Radamantis. Que acabe aquí la pelea. ¿Oíste? ¿Te pasa algo, Sean? ¡No! Esa autoridad, esa aura sagrada, no es una imitación. Él ha cambiado por completo. Este no es Sean. Se convirtió en Hades. ¡Vete, Pegaso! El cuerpo de Andrómeda me pertenece. Nuestra penúltima pelea.
Tras saber que Seiya y los demás se dirigen a Judesca, Kanun corre tras ellos. Mientras tanto, en la búsqueda de Athena, Shiryu se une a Hyoga. Y juntos se abren paso entre los espectros. Cuando llegan al calor del quinto infierno, vuelven a encontrarse a Radamantis. Perfecto, necesito practicar para mantenerme en forma. Un juez del infierno me irá de perlas. ¡Radamantis! ¿Qué fue lo que le sucedió? El Pegaso y Orfeo cayeron en el gélido abismo del Cosito. ¿Qué fue de Sean? ¡Andrómeda! Es decir, Hades. Yo digo que Andrómeda asumió el papel de Hades. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No tengo que explicarles nada. Shiryu, Hyoga, adelántense. Yo me quedaré con este soquete para arreglar las cosas. Por supuesto, me vengaré por lo que ocurrió en el Valle de las Tinieblas. Espera, Radamantis. No cargarás tú solo con ese peso, ¿verdad? ¡Ustedes dos! ¡Ayacos! ¡Minos! Me alegra ver a los tres jueces del infierno reunidos de nuevo. Los aplastaré a todos a la vez. ¿Acaso crees que tú solo podrás terminar con los tres? Muy bien. Te demostraremos la necedad de tus intenciones. Muy bien, muy bien. Vamos para allá. Ayacos. Ya, sin conocer. ¡Contempla el poder de los Caballeros de Oro! ¡Te arrepentirás de desafiarme! ¡A luchar! ¡Ilusión! ¡Acabaré contigo! ¡Ahora! ¿No te ayudarán tus amigos? Podrías resultar herido. Para acabar contigo, me sirvo y me basto solo. ¡Tómete esto! Un poco lento, Ayacos. Creía que tenías fuerza. ¿Crees que lo estoy dando todo? Los jueces del infierno son impresionantes. Pero un caballero de oro golpea como un rayo. ¿Esto es todo lo que puede hacer un caballero de oro? Atena y Poseidón son patéticos. La verdad es que te estás describiendo, Ayacos. Nunca bajes la guardia antes de que termine el combate. Es patético que un espectro de Hades no lo sepa. ¡Cómete esto! ¡Cómete esto! Mil disculpas. Estás conteniendo, ¿verdad? Podrías acabar en el suelo antes de desatar tu poder. ¡Qué arrogante! No necesito usar todo mi poder. ¡Cómete esto! ¿Cómo pudo ser derrotado por un caballero de bronce? ¿Cómo puede tener tanto poder? ¡Cómete esto! Estoy un poco sorprendido. ¿Es posible que la honestidad pueda más que la avaricia? ¡Qué diferencia! ¡Ganador! Mi lealtad a Athena no es una mentira. No te des esos aires. Bueno, tratemos de sacar una. Ese era difícil de matar. Ayacos, si ya terminaste de calentar, podríamos empezar a luchar en serio. ¿Qué me dices? Ah, entiendo que Radamantis tuviera problemas contigo. ¿Qué? ¡Mi cuerpo no hace lo que le dije! Lo sabía. Ahora eres mi fiel títere. ¿Qué?
cortaron los hilos. ¿Quién se entrometió? El cosmos se convirtió en un aura ardiente. ¡Es el Fénix! ¡Iki, el Fénix! ¿Quieres mi ayuda, Canon? Sé que no eres el tipo de hombre que reclama la ayuda de otros. Iki, hay algo que debo decirte. Es más importante que todo esto. Tu hermano Sean es la encarnación de Hades. ¡Qué tontería! He estado a su lado desde que nació. Nos criamos juntos. ¿Cómo va a ser, Hades? ¿Así que eres el hermano mayor de Hades? No te preocupes. El señor Hades está en Judesca, protegido por la señora Pandora. ¿Cómo? ¿Pandora? Cuando Sean era pequeño, una mujer misteriosa intentó secuestrarlo. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser la misma Pandora! Pero ¿qué tiene que ser Sean? Sigue sin tener sentido. Sí, eso es. Ya lo entendí. Sean quiere morir. Sí, él sería capaz de eso. ¿Quiere ser el primero? ¿Quién de ustedes quiere sufrir primero? Veamos, sacamos una... Ayokos de Garuda. Sacamos una... Muéstrame el poder de uno de los tres jueces del infierno. No tengo piedad ni para el hermano de Hades. ¡A luchar! Muy bien. Si eso es lo que quieres, yo mismo, Ayokos de Garuda. ¡Adelante! ¡Te jala! ¡Es el Fénix! ¡Impresionante! No esperaba tanto poder de un caballero de bronce. ¡Imposible! ¡Se mueve más rápido que yo! ¡Me has mostrado tu velocidad! ¡Muéstrame! ¡No te... ¡A luchar! ¡Muy bien! ¡Si eso es lo que quieres, yo mismo, Ayokos de Garuda! ¡Cómete eso! ¡Adelante! ¡Impresionante! ¡No esperaba tanto poder de un caballero de bronce! ¡Imposible! ¡Se mueve más rápido que yo! ¡Me has mostrado tu gran velocidad! ¡Ahora solo tengo que superarla! ¡Maldito seas, Fénix! ¡Pagarás esta humillación con tu vida! ¡Siente la fuerza de las alas del Fénix! ¡Te vaya conquistado! ¡Los jueces del infierno somos espectros poderosos! ¿Crees que puede derrotarme un caballero de bronce? ¡Ganador! ¿Eso es lo mejor que puedes...? ¡Ridículo! ¡No puedes matar al Fénix! Ya, saca al menos una... ¡No lo puedo creer! ¿Ayokos fue derrotado? ¿Ahora los dos a la vez? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ocurre?
¡Mi cuerpo! ¡Ha desaparecido! ¡El Fénix se esfumó! ¡No puede ser! ¿A dónde diablos se...? Bueno, esto sí ya la dejo. No, necesito darme like a mí de YouTube para que lo suscriban. Adiós.